El papel de la esposa de Alberto Fernández. Cuando digo el papel, digo una primera dama. ¿Está realmente capacitada para representar a la Argentina en un acto importante? Digo, el más importante de arte de España y quizás de otros lugares también, ¿no? Un espacio importante debe ser representado por la primera dama o la cónyuge, o el cónyuge, si fuese al revés, de la persona que es presidente en la Argentina. Bueno, Fabiola Yáñez va en representación de la Argentina como representación del arte, Gabriel, ¿no? Así es, esto es en la feria Arco Madrid, se llama, es una de las ferias más importantes de Iberoamérica, también en Europa es muy trascendental esta feria, y terminó siendo la representante argentina hablando entre los presentes Fabiola Yáñez. Una Fabiola Yáñez que nunca hay que dejar de recordar que fue la primera dama que violó la ley que había dispuesto su propio marido en plena pandemia, así organizando una fiesta de cumpleaños cuando no se podía salir en fiesta de cumpleaños en la que también participó el presidente, ¿no? A ver si podemos escuchar lo que dijo en representación de la Argentina Fabiola Yáñez en esta feria tan importante. Mira. Visibilizar eso, tenemos que salir al mundo y mostrar lo que tenemos, lo que somos y lo que cada uno de ustedes hace. Así que muchísimas gracias a los galeristas y felicitaciones a todos los artistas. ¿Sí? Sepan que fue recibida por los reyes en Madrid, no dijo nada, si lo escuchan, no dijo nada trascendente, nada, muchas gracias por recibirnos, cosas así, ¿no? Estamos hablando, y acá tengo todo anotado para que quede bien claro, estamos hablando de que todas las galerías argentinas estaban presentes en este evento, que es el evento más importante en la península ibérica, y también uno de los más esperados en toda Europa. Fabiola Yáñez, que no es especialista en arte, tampoco es diplomática, representando a nuestro país. Karina Banfi publicó un tuit que de alguna manera sintetiza su opinión y la de muchos. Vamos a ver el tuit y tenemos la suerte de tenerla acá para que nos explique qué es lo que piensa de esto de que el cónyuge o la cónyuge, en este caso, represente a la Argentina habiendo tanta gente que sabe de arte en este caso. Contanos. Hola María Laura, ¿cómo estás? Bueno, primero me parece que lo más importante es saber por qué la primera dama, que no es una figura ni institucional, no está en la Constitución, no hay ninguna ley, tiene atribuciones de representación del país. Digo, y esto ha pasado siempre y quizás ahora nos está llamando la atención, principalmente por esto que decía Gabriel, ¿no? La figura de Fabiola Yáñez como primera dama ha sido cuestionada a partir del incumplimiento de una ley que tuvimos que cumplir todos, como fue la ASPO. Y en el momento más duro que tuvimos que vivir de la cuarentena, ella festejaba su cumpleaños, recibía 23 veces a su peluquero, que no iba como peluquero, sino que iba como amigo. Eso es lo que me respondieron en un pedido de acceso a la información que tuve que hacer en agosto del 2021 y que me llevaron a la justicia porque me negaron la información. ¿Por qué me niegan la información? Porque dicen que no es funcionaria pública y que al no ser funcionaria pública no están obligados ni a cumplir con la ley de ética pública ni a cumplir con la ley de acceso a la información pública. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Si ella no es funcionaria pública, si no tiene que cumplir con las leyes de cualquier mortal, ¿por qué nos está representando en este momento en España? Y si va a rendir cuentas de ese viaje o no, porque queremos saber cuánto salió y que lo pagamos todos, ¿no? Que rendir cuentas sería, por ejemplo, decir cuánto, los gastos, cuánta fue la cuánto gente, salió el viático, cuánta gente, ¿qué fue? ¿Sabemos? La comitiva. ¿Sabemos si fue en avión oficial o sabemos si fue en un avión comercial? ¿Sabemos cuántos días se va a quedar? ¿Cuál es la agenda? ¿Por qué la recibió el rey, los reyes de España con cierta jerarquía como si fuese un ministro o un presidente? Hay que entender esto. Hay figuras que son anacrónicas, que son muy difíciles de seguir sosteniendo, como la de la primera dama o de los cónyuges presidenciales, porque puede haber varones también ocupando ese lugar. Entonces me parece que hay que empezar a limitar ese tipo de funciones solamente, mira, lo único que pedimos es que rindan cuentas, y eso es lo que vamos a debatir este año en el Congreso, porque queremos y entendemos que en un país empobrecido como los que estamos, como lo que recién veíamos, gente que sale a laburar todos los días y que no hay policías,
no hay patrulleros. A ver, si vamos de pronto a este la señora tema. Está de viaje. Claro, no, exactamente. Pero esto suele pasar, digo, en el caso de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner eran dos políticos profesionales, ponele. Pero suele pasar, estoy tratando de recordar, la suele mujer pasar, de Alfonsín pasa no iba en representación de la galería, de las galerías de arte argentinas. A veces, la mujer de, a ver, de Macri creo que tampoco, ¿verdad? A veces puede ser que le den estas funciones. Lo que nosotros, o por lo menos en mi caso, yo no limito mi propuesta a las funciones que tiene que tener, más allá de aquellas protocolares o de compañía a la figura del presidente. Lo que a mí me interesa es que rinda cuentas. Uh-huh. Esta señora, cuando fue el viaje que hizo el presidente de la Nación, el último a Francia y al Vaticano, o a Roma, no recuerdo bien, ella se pasó con una agenda paralela dando vueltas por Europa y todavía yo estoy esperando que me entreguen el pedido de informes acerca de cuánto gastó ella y quién lo pagó. ¿Lo pagó de su plata? ¿Ella tiene otro trabajo? ¿Tiene otros ingresos? ¿Cuál es la declaración jurada que sí efectivamente tiene que presentar la primera dama? Esto es importante que lo hablemos, porque vos hiciste un pedido de informes y nunca te contestan. Esto hay que contárselo a la gente, porque total, no es que la oposición está con los brazos cruzados. No. Está pidiendo data y no se la dan. Y en otros casos, cuando hablan, por ejemplo, de Juliana, siempre me dicen, y con Juliana no dijiste nada. Bueno, Juliana, por ejemplo, no sé si recuerdan, en un momento tomó, creo que era un helicóptero, o un avión privado oficial para ir a Punta del Este con su hija. Eso no se hace, no hay que hacerlo. No solo no se hace, sino que se armó todo un revuelo. Claro. Gracias a, primero, al periodismo que tomó cuenta de esto y después la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad que estaba dirigido por Patricia Bullrich y la Secretaría General generaron una resolución en cómo debía movilizarse y cuántos eran los costos que tenían que acarrear la familia presidencial. Lo que nunca se pone en tela de juicio es que esta gente tiene que sí o sí rendir cuentas de las actividades que desarrollan con el dinero de los fondos públicos. Vamos a hacer en las próximas horas un recuento, Gaby, de todos los viajes que hizo desde que asumió Alberto Fernández Fabiola Yáñez, porque en realidad de lo que estamos hablando y lo que está contando Karina es una cantidad de viajes que, si recordamos todos, son un montón. No es el único viaje supuestamente representando a la Argentina, Gaby. Sí, y hay viajes que los hizo junto al presidente de la Nación y hay viajes que los hizo sola. Recuerdo el primero de los viajes fue el que más ruido generó, también fue el cuando fueron a Israel, donde ella fue también acompañada por peluquera, fue asesores yendo con ella, y eso también en pedidos de información pública quedó claro que estaba llevando todo un equipo acompañándola a ella. Sí. Y información que no la contaban libremente. Vamos a ir repasándolo, pero otro día, ¿no? Ahora lo que sí recordamos un montón de viajes. Recuerdo todos los viajes, por ejemplo, que hace al Vaticano. Vos nombraste uno en relaciones con las ocurrentes, que es una de sus actividades. Ahí está en Perú, por ejemplo. ¿Y quién es que banca eso? Se preguntan los legisladores. ¿Lo hace ella de su bolsillo? Probablemente no. ¿Por qué no rinden cuentas, Karina? Bueno, porque estamos en un gobierno opaco. Y porque justamente no les interesa, a ver, no les interesa cumplir la ley. Estamos hablando de una señora que tuvo que pagar una probation porque fue condenada por la justicia por haber violado la ASPO mientras todos nosotros estábamos encerrados. Su peluquero iba a Olivos durante la ASPO mientras nosotros, o incluso nosotras, digo, yo siendo diputada, vicepresidente del bloque, tenía que asistir presencialmente al Congreso de la Nación y me las tuve que arreglar como pude. Entonces, digo, ¿por qué tiene un privilegio superior la primera dama o el presidente en función de las normas que ellos mismos acatan? Resulta ser que por versiones periodísticas, porque no hay información, se oculta la información del uso de los aviones oficiales en la ASPO yendo y viniendo semanalmente a ver a su familia. Si nadie podía ver a su familia. Recordemos a Solange, que tuvo que morir sin ver a su padre en Córdoba. O a Abigail en Santiago del Estero, que no le dejaron pasar el auto y tuvo que cargar la UPA a su padre. Esas son las cosas que realmente son obscenas e indignan del rol que ella asume. Y no es que nos la agarramos con ella. Lo que sí nos llama la atención, que ella viva de una manera privilegiada en relación del resto de los ciudadanos. Bueno, vamos a hablar de otro tema.